captaron el supuesto mensaje de un ser extraterrestre en otro planeta que está a 2000 años luz del planeta Tierra. Los que recibieron este supuesto mensaje no fueron ni científicos ni el gobierno, sino que fueron varias familias. Se dice que fueron alrededor de 4000 personas en Estados Unidos que recibieron este mensaje. Algunas de estas familias dicen que en sus televisores de repente apareció un ser extraterrestre dando un mensaje apocalíptico. Otros hombres y mujeres recibieron el mensaje en sus celulares. Y por último, algunos incluso fueron contactados físicamente. El mensaje que dio el ser extraterrestre, el cual supuestamente contaba con poderes telepáticos y se comunicó con su mente e interviniendo en varias señales de TV y de internet, era que su planeta estaba a punto de ser destruido y que luego de eso, unos años después, la Tierra también sería destruida. No hay información de cómo o por qué, simplemente este supuesto ser dijo que su planeta iba a ser destruido y mandaba una advertencia para la Tierra. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿en verdad será real este caso o las supuestas personas contactadas solo estarán inventando todo esto para conseguir dinero y fama? Pero déjame en la caja de comentarios si vives en Estados Unidos y si fuiste una de las personas que recibieron el mensaje, este mensaje que supuestamente fue mandado el 7 de noviembre del 2023, ya que fueron solo 4000 personas, porque esas 4000 personas supuestamente son muy inteligentes y por eso fueron contactados por este alienígena para supuestamente dar instrucciones y mandar un mensaje a la humanidad. Y lo más importante, déjame en la caja de comentarios si crees que esto es falso o real. Recuerda que tu opinión es muy importante.